Yo quiero reconocer la labor titánica y heroica de los organismos de socorro, quienes, pese a sus limitaciones, atienden por encima de sus capacidades la lamentable situación de los incendios forestales que estamos viviendo en todo el país, como este del Cerro El Cable. Las autoridades nacionales y locales deben acelerar la entrega de recursos y la disponibilidad inmediata de equipos y aeronaves. Para ello... Es esencial que sesione la Junta Nacional de Bomberos y que se verifique que las fuerzas militares tienen plena capacidad operativa. Pero también tiene que ser prioridad el monitoreo de la calidad del aire para salvaguardar la salud de las personas en nuestro país. Invitamos a las autoridades ambientales y sanitarias para que lideren las acciones necesarias con la finalidad de mitigar ese deterioro.